Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Dulces Tentaciones. Bueno, pues el día de hoy les dejo una receta facilísima y saludable. Les dejo los ingredientes. Vamos a necesitar celery, cebolla, brócoli, hongos, pimiento rojo, media pechuga de pollo. Ok, bueno, pues aquí vamos a poner nuestra ollita al vapor. Esto va a ser al vapor, al principio lo vamos a hacer así. Ya que tengan los vegetales lavaditos, los vamos a poner en nuestra vaporera. Vamos a ir preparando para nuestras pechugas de pollo. Las vamos a partir como de la mitad, como si fuese un filete. Le vamos a agregar. Vamos a necesitar lo que es sal, pimienta y un poco de ajo en polvo. Eso va al gusto de cada quien. Si quieren que agarre un poquito más de color, le pueden echar lo que es el sazón Goya, que es de achiote o como se llama, parece que se llama así, achiote. Bueno, pues vamos a necesitar ese si es que quieren agarrar un poco de color como rojito. Si no, lo pueden hacer así solamente como lo estoy preparando. Eso va al gusto de cada quien. Esto solamente les doy una idea de cómo es que yo lo preparo. Bueno, pues aquí como podemos ver, las pechugas de pollo las estamos poniendo en la vaporera junto con nuestros vegetales. Vamos a esperar unos minutos. Tenemos que ir chequeando que se van cocinando de los dos lados, ¿ok? Bueno, pues aquí voy a usar lo que es un poco de spray. Ya sea Pam o cualquier marca que ustedes gusten, aquí estoy usando la marca de Costco. Vamos a sprayar un poquito nada más. Lo pueden hacer con aceite si quieren, pero pues, supone que si es un poco saludable, tiene que ser lo menos aceites que nada, ¿verdad? Ok, bueno, aquí voy a poner lo que son las pechugas de pollo. Tenemos que ir revisando que no se nos vayan a quemar. Solamente queremos que agarre un color medio doradito. No, bueno, que pinte un poquito su color. Que agarre un poco de color. No las queremos muy así. Yo aquí, al final van a ver, me faltó un poquito que agarrara su color. Sí me faltó. Pero eso ustedes lo pueden poner un poco más de tiempo. Lo pueden dejar así, como ustedes gusten. Nada más que así. No salió muy seca la pechuga de pollo, está con un poquito de jugosita. So, estaba bien, lo único que no me gustó fue su color, pero como quiera ustedes pueden mejorar mi receta como quiera que sea. Bueno, pues aquí, ven, le vamos dando vuelta. Como ven, si los que ya han visto mi video anterior... bueno, no hace como dos videos, tres videos atrás, yo dije que mi reto era de bajar de peso. Y ahorita pues no les miento. Ayer me puse a hacer pan y me comí una concha con café. No les miento. Pero bueno, pues ya no vamos a caer más, ¿ok? Vamos a tratar de echarle ganas y seguir adelante. A las personas que me están siguiendo en el Instagram, ya saben, vamos a apoyarnos. Las que gusten compartirme su foto en mensaje privado en Instagram, lo pueden hacer. Si no quieren que diga sus nombres, no lo digo. Solamente voy a compartir la fotografía y no voy a poner su nombre. Y ustedes van a ir viendo para que nos vayamos apoyando mutuamente con esto de lo que es la dieta. No es una dieta estricta que digamos, no, solamente una lechuguita vas a comer, no. Pero sí los invito a que pasen a mi Instagram. Aquellas personas que como yo quieran bajar de peso o aquellas personas que me quieran apoyar simplemente. Aquí ustedes vieron que agarraron ya un poquito su color. So ya sacamos y vamos a poner lo que ahí mismo en ese mismo sartén vamos a poner lo que son nuestros vegetales. Ok, esto solamente vamos a hacer algo rapidito. Esto lo vamos a poner aquí, ¿por qué? Porque le vamos a agregar lo que es sal y pimienta para que agarren un poco de sabor nuestros vegetales y no vayan muy simples.
Es por eso que a veces cuando uno está a dieta, uno los trata de comer simples y uno a veces no está acostumbrado a los vegetales y a veces uno rápido le aburre esa comida, ya no quiere seguir comiendo por lo mismo de que no les tomamos sabor a los vegetales. Pero así, a mí, la verdad, honestamente, yo soy las personas que a mí no me gustan los vegetales, pero así como los preparé, me gustaron. La verdad que sí. Bueno, pues al final les voy a dejar la foto de cómo es que luce nuestro plato. Y espero que les guste y lo preparen. Muchas gracias por ver mi video y ya saben, ya no soy Pasteles Ortega, ahora soy Dulces Tentaciones. ¿Ok? Los espero en Instagram. Espero que tengan un lindo día y gracias por ver mi video. Saben, si les gustó, denme like, compartan y nos vemos en el próximo. Bye.